Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Nick, bienvenidos a un nuevo video y como lo han visto en el título les voy a contar sobre la poderosa TVS Apache 160 4 válvulas modelo 2023. Ya mismo estoy preparando un análisis de manejo, consumo y uso cotidiano en diferentes situaciones y caminos, pero eso queda para el siguiente video. Por ahora les voy a contar cuál es su precio actual, ficha técnica, lo bueno y lo malo que tiene esta Apache 160, así que ajusta la resolución en 4K y déjame saber en los comentarios si te gustó este video. De lo contrario, comenta por qué no para poderlo mejorar. Gracias. Su precio actual con documentos y lista para circular es de 10.200.000 pesos, unos $2.050 al cambio de hoy, 6 de noviembre de 2022, y cuenta con una garantía de 24 meses o 24.000 kilómetros, lo que se cumpla primero. Sus colores disponibles son rojo, negro y gris. En su ficha técnica tiene un potente motor de 159.7 centímetros cúbicos monocilíndrico de 4 tiempos SOHC de 4 válvulas, refrigerado por un sistema que combina enfriamiento por aire y un radiador de aceite totalmente libre de mantenimiento. Su potencia máxima es de 16.28 caballos a 8.000 revoluciones por minuto y tiene un torque máximo de 14.8 Nm a 6.500 revoluciones por minuto, que la posicionan entre las más potentes del segmento. Todo esto es alimentado por un sistema de carburador, cuenta con encendido eléctrico y una caja de cambios de 5 velocidades, asistida, óigame bien, por Sniper Clutch o embrague antirrebote. Este motor nos hace alcanzar los 135 km por hora en óptimas condiciones, además podemos lograr un consumo de 130 km por galón. Esto que están viendo en pantalla es el sistema Ram Air de la Apache, lo cual toma el aire que impacta en el tanque y lo dirige directamente a la base de la bujía, directamente al pistón y a todo el conjunto de motor para enfriarlo aún más. El sistema de frenos lo compone un disco de 270 mm con pinzas de doble pistón adelante montado sobre un rim de aspas de aleación con goma de tamaño 90-90 rim 17. Su freno trasero es de disco de 200 mm con pinza de un solo pistón y montado sobre un rim de aspas con goma de tamaño 130-70 rim 17. Además, el caliper de la mordaza cuenta con un protector bastante útil para que no se maltrate. Ambas llantas son tubeless o sellomatic y están ancladas a una suspensión telescópica hidráulica convencional adelante y un monoamortiguador regulable en precarga en la parte de atrás. Su altura del asiento es de 80 centímetros y 18 centímetros desde su punto más bajo hasta el suelo. Sí señores, 18 centímetros que la hacen súper polivalente. Esta moto no se golpea por debajo y a pesar de su altura es perfecta para las curvas, no compromete en nada su estabilidad y se disfruta muchísimo en la carretera. Su peso es de 145 kilos con todos sus líquidos, su capacidad de gasolina es de 12 litros o 3.1 galones, que según la marca deben ser de gasolina extra, pero siendo honestos, aquí en Colombia solo hay gasolina corriente normal y gasolina corriente cara. La extra suele costar el doble, pero ya han demostrado su mala calidad en el octanaje. Su sistema de luces es LED en la farola o luz principal, que viene con diseño tipo claulo, que le brinda una muy buena profundidad y expansión. La luz de estas Apache 160 y 200 es simplemente muy buena. También el stop es en LED con una muy buena potencia. Las direccionales lastimosamente siguen siendo halógenas, aunque por un muy bajo presupuesto se le pueden cambiar los focos a unos de LED. Cuenta con el más bonito y completo tablero digital del segmento, en el que nos muestra información como saludo inicial con el nombre del propietario, velocímetro, tacómetro, neutro, direccionales, luces altas, indicador de nivel de gasolina, luz de bajo nivel de gasolina, el odómetro, la hora, velocidad promedio de todo el recorrido, indicador de cambio de marcha programable,
Tiene 5 trips programables también en los cuales podemos medir kilometraje, por ejemplo, para medir el aceite, kilometraje para, por ejemplo, medir el consumo, tiempo de vuelta récord, velocidad máxima alcanzada, aceleración de 0 a 60 en segundos, y además aparece la animación de un trofeo cada vez que supera esos tiempos y velocidades. También tiene telemetría y conectividad con el celular vía Bluetooth, mejor dicho. No se pierdan el próximo video para mostrarles todo esto. Como se pueden dar cuenta, se puede configurar en millas, en kilómetros, se puede cambiar la hora, se puede resetear cada uno de los trips, se puede ajustar el reloj con sencillamente tocar dos botones. Es el tablero más completo que van a encontrar por ese precio y en este segmento, muchachos. Entre sus comandos tenemos luz de paso, altas, bajas, las direccionales, la bocina, el botón inteligente programable, el cortacorriente de emergencia y el botón de encendido eléctrico. Además, si la ven por encima, se ve tan bonito ese soporte de la dirección, esas barras, ese tablero, todo combina tan estético, mejor dicho. Su asiento es entero y de doble nivel, es amplio y ya les digo yo que es muy cómodo tanto para el pasajero como para el piloto. Es una espuma bastante suave, blandita y es antideslizante, no va a tener al pato todo el tiempo en la espalda pegado. Dentro de todo lo bueno que tiene esta moto para mí, y según mi opinión, lo más destacable sería: tiene una ficha técnica muy por encima del promedio. Además de ser 4 válvulas, es la 160 más potente del segmento y hasta ahora no tiene rival en cuanto a esto respecta. Su iluminación LED es excelente, tiene buena profundidad y expansión. Es una luz intensa y potente que incluso durante el día colorea de blanco donde va tocando, y por detrás es muy visible, casi molesto para quien nos viene siguiendo si es de noche. La posición de manejo es confortable y sumado con su cojín es una moto apta para varias horas de manejo. La altura del piso nos cuida de golpes y raspones producto de topes, piedras y demás obstáculos. El cárter del motor, si lo miran bien, es casi inalcanzable. Primero tienen que arrancar el escape para poder afectar el tornillo. Doble freno de disco. La suspensión absorbe muy bien las irregularidades y su monoamortiguador es ajustable en dureza y suavidad. Posee un tesoro que otras no tienen, Sliper Clutch o embrague antirrebote, la hace única en este cilindraje. Motor con doble refrigeración por aire y aceite que reduce mucho la temperatura, mejorando su vida útil. Tablero super completo que tiene además conectividad con teléfonos inteligentes y su propia aplicación para navegación, GPS y telemetría. Tiene una estética renovada, bordes afilados de un carácter agresivo y un sonido delicioso que combina lo imponente con lo elegante. No es simplemente bulla, es suave y fino. Sus repuestos son económicos y fácil de conseguir. Tiene una garantía de 24 meses o 24.000 kilómetros, bastante decente para nosotros que invertimos los millones en esta moto, y tiene muchas cosas buenas más, pero pasemos al siguiente punto. Como ninguna moto es perfecta, los puntos de mejora para mí, según mi propia opinión, lo que yo siento que le hace falta sería: personalmente me gusta mucho el tamaño del rin trasero, pero me desagrada el rin delantero, me parece muy delgado. Les voy a mostrar la comparación con el rin de esta FZ150 y mi calibrador improvisado. Las Apaches vienen con llantas para goma 90-90 rin 17 y a mí me gustaría que fuera más ancho el rin, que pudiera recibir sin problemas medidas 100 o 110. Obviamente se le pueden colocar esas medidas, pero no quedan bien, no orman bien en el rin. Sin embargo, la medida 90-90 no está para nada negativa con la moto. Esta llanta perfectamente nos permite tocar posapiés en el candeleo y funciona muy bien en las curvas, pero parce, de verdad parece de bicicleta. 2 centímetros de diferencia con el otro rin, de verdad que eso me produce una gran insatisfacción de la moto. Vaya a su casa, tome la regla y mida 6 centímetros, es ridículo la verdad que tenga ese rincito. Por otro lado, tiene ausencia del ABS. Si bien en Colombia no se ha normalizado el ABS en bajo cilindraje, sí me gustaría que lo incluyera. Otras motos como la Gixxer y la Kun 160 ya tienen ABS en sus modelos. Esperemos que el proyecto de ley que regula esos frenos salga pronto para que obliguen a todas las marcas a poner sistemas de seguridad en los frenos. En resumen, parceros, para mí esta es una moto casi perfecta. Me encanta todo de ella, su comodidad, su potencia, su iluminación, su calidad, su suavidad. Créanme cuando digo que es muy suave manejar, se siente rico cambiar de marchas, frenar, acelerar, todo es muy suave. Cada persona que me pregunta qué moto comprar, yo les digo, si tiene para una Gixxer con ABS, entonces sí, solo por el ABS. Por todo lo demás, esta Mapache 160 para mí es la reina del baile. ¿Y ustedes qué opinan?
Y algo que quizás nadie les ha mostrado ni les mostrará jamás. ¿Dónde se golpea la moto cuando se cae? Bueno, por la derecha compromete la direccional, la leva del freno y la pesa del acelerador. Esas tres piezas se raspan, no tienen daños considerables, solo se raspan. Luego, la defensa de la moto, la que viene de fábrica, absorbe la mayor parte del impacto y lo que se termina raspando en la parte de atrás sería el exhausto, bastante mínimo para la caída que ha tenido. Ahora, por la izquierda, ¿dónde se raspa la moto cuando se cae por la izquierda? Bueno, compromete la direccional, en este caso comprometió la direccional, se raspó un poco también la leva del embrague, también se ha raspado la pesa, que esos son repuestos bastante, digamos, básicos y no importa si se dañan, se pueden conseguir muy sencillo. Se partió en este caso la punta del caucho del posapiés del piloto, también se raspó la pasta de la cola en la parte de atrás. Perdimos el soporte del posapié del pasajero y se rayó el tablero. Bueno, no por encima, sino por un lado. Si usted conoce más virtudes o efectos de esta RTR 164 válvulas, por favor pónganlo en los comentarios. Si este video le ha gustado, apóyeme tocando el botón de like y suscribir. O de lo contrario, cuénteme por qué no le gustó para mejorarlo. Esto ha sido Nick Ryder y hasta la próxima.